Nos volvimos investigadores, audaces periodistas. Somos investigadores y audaces periodistas. Y así de sagaces seguimos a los candidatos. Bueno, a veces nos descubrieron. Aquí veo que hay unos amigos de TVN que me estaban siguiendo. Así que nos vamos a ver, creo que el domingo. A las 9:30. Pero en general fuimos sagaces y le tomamos el pulso a tres distritos clave del área metropolitana. Uno donde se pone a prueba el inédito pacto electoral PC-Concertación. Otro donde se vive un furibundo gallito entre dos brazos derechos de Meo y Frey. Y otro donde la sombra de Pinochet oscurece el único doblaje de la alianza. Partamos con el 20, Maipú Estación Central y Cerrillos. En primer lugar, Álvaro Escobar, 37% de los votos. René Tavilo, mi compañero de lista, 5% de los votos. La Concertación va a sumar 22 y el restante 40 se lo lleva a la derecha. Un distrito que llama la atención, no solo porque la suma de Escobar da un total de 104%, y eso que le faltaron los candidatos del PRI, sino porque de repetirse la dupla de diputados en ejercicio, dejarían el camino nada menos que a un presidente de partido de la Concertación, Pepe Aut, quien ha hecho férrea campaña en esa zona. Celebra mucho su carácter de experto electoral. Expertise electoral que Aut corrobora en esta escena cuando corrige presuroso a Camilo Escalona para que sus dichos no sean mal utilizados por la prensa. Porque la Concertación es minoría. Nunca se debe olvidar ese en la Cámara y en el Senado. Había omitido. Había omitido el detalle, ¿no? Pero entiendo que no necesariamente una persona bien preparada es buen candidato. Una lucha que leía denuncias, como la de Aut, quien asegura que el diputado actor se comprometió ante notario a no ir a la reelección y que le lleva réplicas. Ha sido falaz. Aunque en la prensa figura alguna entrevista del propio Escobar dando algo de razón a Aut con una cita textual que dice: "Lo que sí tengo muy claro es que yo no voy a ir a la reelección con el actual sistema electoral". Contienda interesante como la del Distrito 28 de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, donde el presidente del PC hace campaña no solo con autoridades surgidas de la J y acompañado por el concejal de la Concertación. Todo porque allí Concertación y PC tienen un pacto que podría permitir la vuelta de los comunistas al Parlamento. Para terminar con esa exclusión. ¿Y ha notado usted ese apoyo concertacionista, digamos? Sí, bueno, nos abre puertas, nos acompaña. ¿Le va a ir bien como le fue a las elecciones municipales? Pues, la alcaldesa es comunista. Como bien, espera que le vaya en su apuesta este joven. Para Gladys, con mucho cariño de Rodrigo Pinochet. García Pinochet. Rodrigo García Pinochet, independiente. Me acerqué a la alianza y no existió jamás la intención real de un apoyo. Nieto del famoso amigo de Merino, a quien encontramos gracias a los destellos de una hiperblanca dentadura en sus carteles de campaña en el distrito 23 de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Pero me fue bien. Me inscribí finalmente. Sabia nueva que podría dejar la escoba a la alianza si no consiguen el doblaje que históricamente han tenido en el lugar. Los números hoy día dicen que no sobrepasa el 6 y el 7%, y eso nos enreda un poquito, porque siempre los doblajes en este distrito han sido apretados. No comparto cuando se atribuyen derechos de propiedad sobre el distrito, sobre los cargos. Yo creo que para ganar en este distrito hay que tener mucho más atributos que un simple apellido. Aunque ese apellido harto ayuda en ciertos círculos. ¿Y a usted le gusta Rodrigo García Pinochet? Yo rezaba tanto por ese caballero cuando lo querían meter preso. Incluso yo voy a SEMA el día sábado y está la señora Lucía. Cuando aprendí a tejer a crochet le decía: "Señora Lucía, ayúdeme". Apuestas riesgosas, pactos experimentales, doblajes en peligro. Por ahora los candidatos seguirán en terreno. Le voy a venir ojalá las veces que pueda. Seguirán instruyendo a sus votantes. Yo soy independiente, el símbolo que me dieron es un rombo. Y seguirán riendo de buena gana. ¡Qué pesa! ¡Está buena la parlamentaria!